La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gran abrazo para todos los oyentes de FM Mundo y a ustedes, queridos periodistas. A la orden siempre. Muchísimas gracias. Asambleísta, el CAL determinó que la solicitud reúne los requisitos para su trámite en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Dígame usted, ¿tuvo responsabilidad directa el exministro sobre los cobros indebidos en las planillas de luz? Sí, la responsabilidad política de todo ministro siempre está latente mientras él ejerce las funciones. Este es un juicio político, no es un juicio penal ni un juicio civil. Este es un juicio de orden político que cuando un ministro o un funcionario ordena algo y es ilegal, pues nosotros los legisladores podemos fiscalizarlo. ¿Y a qué se debe esto? A que hay millones de personas que han sido perjudicadas horriblemente con el cobro excesivo de las planillas eléctricas, básicamente en la costa ecuatoriana, también acá en la serranía, pero básicamente en la costa ecuatoriana, donde el CENEL hace los controles directos, que son alrededor de 11 provincias de nuestro país. Y eso no es que es una cosa sencilla, es un impuesto indirecto que ha cobrado CENEL por resolución del ministro que presidía el organismo rector de poner los costos de los valores eléctricos en todo el Ecuador, y ese era el ministro René Ortiz. Y en ese sentido, pues la responsabilidad es política, y determinando algunas cuestiones podría ser hasta responsabilidad de tipo penal. Ahora, son 300 millones de dólares que han perjudicado a la gente en todo el Ecuador, 300 millones de dólares en el año 2020, y lo que va del 2021 todavía habrá que contarlo. ¿Por qué es esta una causal de enjuiciamiento político para el exministro René Ortiz y no para quien emitió los decretos que dieron paso a esto? Es que no es un decreto exactamente, ¿no? Es una resolución del Arconel, y el Arconel era presidido por el ministro de energía de aquel entonces, o su delegado, y no hay por qué no es culparlo a él, además de que hay una serie de cosas que también estamos investigando, que vale el caso concreto de las ventas anticipadas de crudo, que lo siguió haciendo el gobierno de Lenín Moreno, cuando en realidad lo criticaron al anterior gobierno del señor Correa. Y eso, pero eso sí fue por decreto muy grande al país. Eso sí fue por decreto. Bueno, presénteme el decreto, pero la resolución tiene que ver también el ministro, y él tenía que es responsable político de lo que se haga o no se haga aquí en el país, en la parte de energía y de petróleo. ¿Y cómo es van a demostrar ese incumplimiento de funciones en estos dos casos que usted ha mencionado? Bueno, el incumplimiento de funciones es una cuestión genérica, mi querida señorita. El incumplimiento de funciones tiene que ver mucho con incumplir las funciones en que fueron encomendadas. Nadie le dijo a él que ponga un impuesto indirecto a las planillas de energía eléctrica. Son 300 millones de dólares que perjudicaron a mucha gente pobre y a la clase media del Ecuador, básicamente de la costa ecuatoriana y también de Quito. Entonces, eso no es una cosa sencilla, que hasta el propio presidente de la República de ahora, don Guillermo Lasso, el doctor Guillermo Lasso, lo dijo en plena campaña. Ya le voy a enviar a la señorita María Fernanda Zavala, cuando dijo el presidente de la República, ahora Guillermo Lasso, aquello, y los 300 millones de dólares de un impuesto indirecto, eso no estaba autorizado nunca el ministro ni Arconel para hacer este tipo de abusos contra la población ecuatoriana. Ahora, asambleísta, el pasado 1 de julio, el Pleno de la Asamblea Nacional ya resolvió con 132 votos afirmativos archivar el juicio político en contra de René Ortiz, que se tramitaba justamente en la Comisión de Fiscalización. Lo hicieron, entiendo, para acelerar la interpelación en contra del excontralor subrogante de la Contraloría General del Estado, Pablo Celi. Ahora, ¿cómo piensan conseguir en esta ocasión el apoyo para este juicio político que no tuvo hace algunos meses, pues, el apoyo? Usted sabe que también hay una resolución del Pleno en la que designa al actual legislador Luis Almeida Morán, quien nos habla, y al señor Quispe
para que iniciemos este juicio. Y eso ya lo hemos hecho. Fue un mandato del Parlamento en pleno y una decisión soberana de quien nos habla y de miles y miles de ciudadanos ecuatorianos que reclaman por los perjuicios. Yo le invito a usted a que entreviste a gente de las provincias que son administradas por ACNEL y usted me va a dar la razón. Yo no estoy contradiciéndolo a usted, pero en todo caso, nosotros como legisladores tenemos esa obligación y no es que no hay los votos para destituirlo o para sancionarlo, pero ya no es el ministro, pero tiene que haber una sanción moral, política y también una sanción penal por estos abusos del exministro que está enjuiciado políticamente. El informe anterior entiendo que recomendaba archivar el expediente porque los plazos para la sustentación habían pasado, habían caducado y los interpelantes iniciales ya no eran parte del legislativo, pues habían culminado sus funciones, su periodo de funciones. En este nuevo pedido que se está haciendo, ¿no se incluyen las causales originales de juicio, del juicio tramitado en la anterior administración? Son otras causales, apreciada periodista, y por lo tanto no se han agotado todas las investigaciones que hay. El señor el ministro fue de ser investigado, exministro, señor Ortiz, hasta un año después del último día de posesión que tuvo como ministro, y eso todavía estamos dentro del año, ¿no? Así es que la decisión va adelante, y aquí téngalo usted por seguro que por mucha potencia que crea tener el señor René Ortiz y mucha riqueza económica que pueda tener, también hay un pueblo que reclama y que exige justicia respecto de aquello. ¿Considera usted que debería ser este un tema prioritario, para la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Lógico, prioritario, porque la gente sigue reclamando en Manabí, sigue reclamando en Guayas, en Los Ríos, en todas las provincias de la costa ecuatoriana, básicamente. Pero lógico, la gente sigue. Ustedes, habían hogares que pagaban $10, ahora pagan pues 60. ¿Y de dónde van a pagar hogares pobres? En los campos, en las ciudades, en los suburbios, en todos los lados. Entonces, planillas que pagaban personas $60 van a tener que pagar 300. Y eso que un poco se ha mejorado el abuso en términos del decreto que hizo el presidente de la República, don Guillermo Lasso, ahora último, el decreto 74. Pero eso no le exime al ministro de tener una sanción política y una investigación de tipo penal que deba de darse. ¿Ese es el objetivo final de este juicio político en contra de René Ortiz? El objetivo final es devolverle a la gente los dineros que le han cobrado ilegalmente, que no lo sigan molestando más, que no les inventen valores en planillas, porque eso está prohibido por la Constitución, y que dejen vivir a la gente con normalidad. Nadie ha autorizado, no hay un impuesto indirecto aquí autorizado al señor Ortiz ni a ningún ministro para que siga cobrando lo que están cobrando hasta ahora. A pesar que lo han querido solucionar en parte, pero la gente sigue reclamando, apreciada periodista. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a usted. Una buena tarde. Agradecemos a Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.